Hola gamers, ¿qué tal? Acá Red Raven. Hoy no les traigo un videojuego, hoy les traigo más bien la solución a un problema que se presenta típico y no encontré mucha información óptima en la red. Entonces creo que un video no sobra, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando ustedes, por ejemplo, usan unos auriculares y su computador solo tiene una entrada, por ejemplo, y tienen que estar alternándose el micrófono y los auriculares, normalmente ustedes suelen esperar una ventana emergente como esta, ¿no? Pues bien, en algunos casos que he visto que pasaba mucho, esa ventana desaparece. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Digamos que ustedes ya pudieron conseguir una forma de conectar micrófono y auriculares de manera simultánea, pero las ventanas ya no les aparecen más. Vamos y buscamos el panel de control. Y acá, normalmente, por lo general aparece así, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Categoría, iconos pequeños. Y aquí nos vamos al administrador de sonido, que ese es el administrador de sonido Realtek. ¿Qué hacemos? Aquí pues está la configuración de, pues obviamente, los auriculares, del micrófono, pero ¿cuál es el punto en realidad? Si necesitamos que vuelva a aparecer la ventana cada vez que conectemos el dispositivo, entonces le damos aquí. Y ahí dice habilitar el cuadro de diálogo de aparición automática cuando el dispositivo se enchufa. Aquí ya la tengo chuleada porque la acabé de activar, pero digamos, probablemente que usted la tengan así, porque la desactivaron por accidente. Entonces, le dan chulear y aceptar. Y otra cosa, les recomiendo que para que tengan acceso rápido, se meten acá y le dan mostrar. Con eso, les aparece aquí abajo en la barra de tareas y la pueden configurar rápidamente en caso de que se los vuelva a desconfigurar. Eso es todo. Este video es realmente cortico, pero a veces las cosas que son muy simples son las más difíciles de encontrar. Espero que les sirva mucho, como más al video mío. Chao gamers, nos vemos en otro video.